La ciudad de Venecia se extiende sobre una serie de 119 islas que emergen de una amplia laguna situada entre la tierra firme y el mar abierto. Su fundación data del año 421. Los habitantes del Véneto, expulsados por los ostrogodos y los lombardos, se refugiaron en estas tierras pantanosas de la desembocadura del río Po, constituyendo la ciudad de Venecia. Pero más allá del patrimonio artístico y cultural de la ciudad, Venecia tiene un misterioso palacio. Un palacio que sus habitantes aseguran está maldito. Hoy hablaré del Palacio de Ca' Darío. La fachada esbelta y asimétrica hacia el canal, caracterizada por una anchura limitada de unos 10 metros. Está inclinada a un lado a causa de un hundimiento estructural y presenta elementos de clara inspiración renacentista en contraste con otras fachadas que mantienen el estilo gótico entonces todavía extendido en Venecia. Está completamente decorada con mármoles polícromos y piedra de Istria, alternados en 80 medallones circulares. La planta baja presenta dos monóforas y un portal al agua, mientras que cada una de las plantas superiores está iluminada por una cuadrífora y una monófora. Las chimeneas, de típico estilo veneciano, están entre los pocos ejemplares originales de la época que se han conservado hasta nuestros días. El interior del edificio se caracteriza por un amplio atrio con brocal de pozo de mármol, por una escalera de mármol finamente decorada que conduce a los piani nobili y por una fuente interior de inspiración oriental colocada en una habitación que sigue el estilo mudéjar en la decoración y en la forma de las ventanas. La fachada posterior, de aspecto claramente gótico remodelado, parece heterogénea. La característica pintura roja hace de pegamento para un conjunto de chimeneas, miradores, ventanas góticas y logias. Este bello edificio guarda un sinfín de historias trágicas detrás de su hermosa fachada de mármol policromado. Ruina, crisis financieras y muertes violentas. Situado en el Gran Canal de Venecia, en la desembocadura del río del Torreselle, fue construido en estilo gótico veneciano y restaurado con elementos bizantinos y renacentistas. Con apodos como el Palacio que Mata, la Casa del No Retorno o el Palacio Maldito, el Palazzo de Ca' Darío es uno de los lugares más aterradores de Venecia. Construido en 1487, esta magnífica pieza de arquitectura fue el hogar de la familia Darío, un clan de mercaderes venecianos. Su construcción fue encargada al arquitecto Pietro Lombardo, al parecer sobre los terrenos que ocupaba un antiguo cementerio templario. Se cuenta que la primera víctima de la maldición de la casa fue Marietta, la primera dueña e hija de Giovanni Darío. Marietta murió en el año 1515 agobiada por las deudas y en la pobreza más absoluta tras la muerte de su esposo Vincenzo Bárbaro, que se suicidó apuñalándose. Cuenta la leyenda romántica que a causa de las vicisitudes económicas se encerró en una sala del palacio y se dejó morir de hambre. Otros aseguran que murió emparedada. Otra leyenda cuenta que Vincenzo y María, los primeros propietarios de esta casa, poco después de recibir la herencia, sufrieron primero ruina económica y después ambos morirían, uno acuchillado y la otra suicidándose. Años después, su hijo Giacomo, que había heredado de ellos la propiedad, moriría en una emboscada en la isla de Creta. No se sabe a ciencia cierta si la familia Dario o Darío perdió o abandonó
la increíble mansión, aterrados de los hechos que allí se acontecían. Años después, el gobernador de Candia compra la mansión y tiempo después muere en extrañas circunstancias. En el siglo XVII, la familia Bárbaro vendió la propiedad a un comerciante armenio de piedras preciosas llamado Arvid Abdol. Arvid Abdol se arruinó poco después de hacerse con Kadari. Ante tamaño desastre, el comerciante vendió la casa, que comenzó a pasar de mano a mano como si quienes la compraban tuvieran miedo a poseerla demasiado tiempo. Fue en esta época, a principios del siglo XX, cuando Monet realizó una serie de cuadros impresionistas para los que Cadbury no solo fue musa, sino también modelo. Las tragedias y muertes continuaron. A inicios del siglo XIX, un hombre británico llamado Rawdon Brown se suicidó en el interior del edificio junto a su pareja a causa del escándalo causado por su relación homosexual. Henri de Renier enfermó gravemente después de comprar el edificio. Décadas después, el conde Filippo Giordano fue asesinado en el interior del palacio poco después de comprarlo. Pero la leyenda no paró en tiempos modernos. En 1964, el tenor Mario del Mónaco compró la casa. Pero las negociaciones fracasaron cuando el tenor tuvo un accidente de tráfico cuando se dirigía a Venecia a firmar los papeles de la compra. Poco tiempo después, el manager del grupo de Who, Kit Lambert, se enamoró de esta mansión comprándola a muy buen precio. A partir de entonces, sus problemas con las drogas y con los Who fueron creciendo. Lambert comenzó a obsesionarse con la maldición hasta el punto que no dormía en esta casa cuando estaba en Venecia. Decía que en el edificio había fantasmas que lo perseguían. Kit Lambert moriría el 7 de abril de 1981. A principios de 1980, el edificio fue comprado por un hombre de negocios veneciano, Fabrizio Ferrari, quien se mudó con su hermana Nicoletta. Fabrizio también terminó en quiebra en poco tiempo y su hermana murió en un accidente de coche. Curiosamente, Lambert fue quien les vendió la mansión. En los últimos años de la misma década, el edificio fue comprado por el financiero Raúl Gardini, quien tras una serie de reveses económicos se suicidó. Después de oír esta larga lista de propietarios que sufrieron un final terrible a cuenta, supuestamente, de la posesión de la casa, en la actualidad nadie parece animarse a adquirirla. En su momento, Woody Allen mostró interés, pero se arrepintió a última hora. Pero tiempo después la alquilaría el bajista John Entwistle, que posteriormente moriría a causa de un infarto. Todavía es incierto si la casa tiene algo que ver con estas tragedias o solo es una concatenación de extrañas y, por qué no decirlo, tétricas coincidencias. Pero los venecianos lo creen así y nunca van a comprar esa propiedad. Algunos dicen que la leyenda se debe a la frase grabada en su entrada, Urbis Genio Giovannis Darius, que significa Giovanni Darío, al genio de la ciudad. Pero esta frase guarda un anagrama que se convierte en sub ruina insidiosa género, que significa traigo ruina a los que viven debajo de este techo. ¿Te atreverías a vivir en este palacio? Si te ha gustado mi vídeo, por favor dale like, suscríbete, dale a la campanita, comenta y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.